Bienvenidos, welcome, bienvenipidópodos. Vamos a comenzar esta columna hablando de historias de la conquista, así que traed mi armadura, mi espada y mi caballo. Ahora sí, estoy listo para recorrer la ruta de los conquistadores de la mano de un adelantado, como es el gran mariscal. Pero eran viejos tiempos, después nacen otras discotecas, como por ejemplo, yo asiduamente iba, la de Negrito Pascual, Dominique, Jaque Mate, Samurai, El Mar de la Tranquilidad, Sucata, Scrum 5, La Olla. ¿Quiénes iban a Bayuca? Los pícaros, que se escapaban de la casa, que tenían novia y no querían hacerse ver. Claro. Alguna chica tramposada, porque los son, hay que ser, somos iguales. Eran famosos, por ejemplo, Luna y Sunsun. Claro. Era una discoteca cara. Claro. Pero yo iba y hacía agua. ¿Sabes lo que quiere decir hacer agua, no? Y hace un güey que fue. Claro. Toda la noche estaba. Sí, sí, sí. Era época de conquista. Yo siempre digo, ¿qué es la conquista? ¿Qué es esa cosa? En aquella época me gustaba bailar junto cuando conocí a una chica. Claro. Porque no había cosa más linda que hablarle el oído. Ay, y sentir, y sentí que te hablaba. ¿Qué opinas? Conquistar y que te conquiste. Pero nunca de veterano miraba a chiquirinas muy jovencitas porque nunca me gustó que me llamaran viejo verde. Está bien, nos vamos. Para seguir ilustrándonos, vamos a recibir a continuación una clase magistral por parte de la experta en explosivos y detonaciones, la insuperable Silvia Zuller. ¡Trae un casco! ¡Pare! Silvia Zuller. Es la segunda vez que me censura. ¿Quién te censuró? Lo voy a nombrar, Jorge Real. Todo viene de la serie del año 97 en el Paparazzi. Y ahí empezó nuestra historia. Mal, porque obvio, él es... Nuestra historia de amor. ¿Es en serio? ¿Ella estaba con la mujer? Sí, estaban con la mujer. ¿Vos estabas con él? Sí. Y con Ventura. Salíamos de Paparazzi, del programa, y nos íbamos a casa con Jorge y con Ventura y hacíamos... ¿Qué tratas de decir? Bueno. Me siguen preguntando por el equipo San Lorenzo, que fue verdad, que fueron 8. ¿Qué? De a uno, ¿eh? Ella aclara en el libro que no le gustan las copas. Sí. No, porque con 4. Son 8 manos contra 2, se pierden desventaja. Lo mismo teta a teta. ¿Qué me dices? ¿Quién fue el uruguayo que estuvo contigo en la cama? ¿Víctor Hugo Morales, tal vez? Chan. No, lo dejo a tu criterio. El mejor y el peor amante argentino. ¿Podemos ir por gremio? Del fútbol, Pasarela. En Pasarela hicimos el Kama Zuller. No, el Kama Sutra. El Kama Sutra. ¿Qué pasó con Maradona? Nunca nada con Maradona. Sí, pasó lo que tenía que pasar. Me jodé. Sí, y bien. Y es rubia. Bien, bien. Bien. Muchos le hacen fama de que no, ¿viste? Por la... Bueno, hacen fama por el problema de él. El problema que él tiene, ¿no? Afecta a la parte... Seguro, baja. Sí, sí. No sé, tendrá una prótesis conmigo. No. Terminemos con un pico. ¡Pará! ¿Cómo ha sido capaz? ¡Pausa ya! Salí. Continuamos con las confesiones de Alcoba y ahora quien pide la palabra es el hombre de la ceja indómita. Así que yo me llamo Cairo Herrera. En lugar de cámara testigo, hoy les presento cama testigo. ¿Sos de los que dejan el calientacama enchufado como yo o no? No, yo estoy en contra del calientacama. ¿En contra? Es raro lo que te voy a decir. A ver, ¿sí? A mí me gusta acostarme en la cama fría y calentarla con el cuerpo, ¿viste? Irla llevando. Porque además, ¿qué pasa? Hay un momento que vos precisás un cachito frío para moverte, ¿viste? Porque, ¿viste? Va a tener tu aire. Ahí está. Yo soy el que duerme con la pierna afuera. ¿Ah, sí? ¿Viste que está la teoría de que la pierna afuera libera calor? ¿Perdona? Yo duermo con la pierna afuera. ¿No sabes sacudir la sábana, no? No, con este frío jamás. No. Soy guapo, pero no loco. Un gran año, televisión, muy bien en la tarde también, ahora en la radio. Sex symbol también. Eso no lo digo. Viste que ese, no lo dices, es perfecto. Que soy un sex symbol. Ese es un galardón que te pone. Pero vos sentís el calor de las mujeres cuando... ¿No? De varias edades. Los galanes maduros no solo se imponen en la pantalla, también en el teatro. Tal es el caso de Franklin Rodríguez, que a los 50 años se desnuda en escena para confirmar la máxima teatral, que dice que no hay papeles pequeños. ¡Ay, Franklin, por favor!
No seas asqueroso, esto es televisión. Ponete eso, hazme el favor. Adrianita, decime cómo es compartir el escenario con un hombre desnudo. ¡Una locura! Es cuestión de costumbre, eso ya nos acostumbramos. Empezamos como a trabajar eso hasta que se logró y para nosotros ya es lo más natural del mundo. Además, estás tan reconcentrada en actuar que ese tipo de cosas. Explícate. Por ahí flashea un poco al público que va a ver, ¿sí? Sobre todo al. A la que está en la primera fila. Al mundo femenino que a veces expresa verbalmente algunas cosas no, que a mí me da un poco de gracia. ¿Qué dicen? No sé qué Franklin se ha convertido. Es como yo un día salí y lo vi casi metido en una combi con un montón de señoras sacándose fotos. Y estaba la esposa de Franklin y le digo, vos es que esto es lo más parecido a Sandro que he visto en mi vida. ¡Qué maravilla! Gracias, muchas gracias, gracias. Lo merezco, claro que sí. Pero justo es decir que esta columna no sería lo que es sin la valiosa contribución del cazador de talentos y seres sobrenaturales, el motorizado Rafa Villanueva. Aquí está la gente que ansiosa espera que aplaque el viento. Es complicado acá, la estamos pasando muy mal, sí. Sí, veo, sí. Si uno quiere ser realmente uruguayo, un momento de tristeza tiene que tener en el día, ¿viste? Claro. Hay mucho viento, que no se puede volar. Que... Es horrible. Que te precisamos que achique el viento un poco, ¿no? Ay, ¿cómo nos vamos a achicar? Nos vamos a agrandar. No, pero que achique el viento. 80 kilómetros. No, volamos igual, loco. ¿Cómo volamos sea? Sin velas, sin motor y sin nada. Sí, sí, nos hace. Elevamos, ¿viste? Rafa, ¿vos cómo no te vas a elevar? Este se quedó en los 60. Grande, soy el más veterano, aparte que tengo más experiencia. Porque ese que me ha dado más palo, loco. No. El último llegué al cielo y no me quisieron, volví. ¿En serio? Ah, San Pedro me dijo, no, loco, vos no. Andá, aprendí que volar con altura y velocidad te preservan la dentadura. Me encontré un amigo. Hasta aquí la edición de los Archivos F. Me voy a despedir y de qué manera, tirándome en paracaídas, como hizo aquel hombre. ¡Efecto! Pero por favor, ¿por qué no quedaban paracaídas? Bueno, es supercalifragilístico, esquialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Vamos. Me falta el respeto a la trayectoria.